Bos días. Ante os incumprimentos do goberno e as administracións autonómicas, nos vemos obrigados a tomar esta decisión de encerrarnos na delegación do goberno mentres non acometan as garantías e os avales suficientes para que este proxecto que hai de parte encima da mesa sexa garantía de futuro para todos os empregos que hai na planta da Coruña. Mentres aquí o goberno non se posicione, permaneceremos o tempo que faga falta en esta delegación do goberno. E chamamos a movilización dos compañeros e compañeras e todo aquel que queira apoiarnos abaixo na delegación do goberno. Bueno, nosotros somos trabajadores que estamos preocupados por el futuro e nadie nos dá garantías e nos acaban de dejar tirados. Nos acaban de sacar de unha reunión en la que estuvimos siempre. El propio Ministerio de Industria. Y estamos cabreados, no aclaran nada, nos han mentido, nos sentimos engañados. Y mientras aquí no se nos convoque a una reunión en donde estén todas las partes implicadas, bien sea Ministerio de Industria, Ministerio de Transición Ecológica, a la propia Alcoa, el inversor, el nuevo inversor Partner, y nosotros desde aquí no nos vamos a mover. Vale, entonces nosotros lo que queremos es que se nos escuche y que se nos den garantías y que no se nos mientan nunca más. Entiendo por lo que me estás diciendo que pertenecéis a Alcoa, ¿verdad? Somos el comité de empresa de Alcoa, sí. Sí. ¿Queréis reuniros con alguien? No, lo que queremos es que nos convoquen. Hoy van a tener una reunión en Madrid a la que a nosotros nos negaron la asistencia. Se nos echó fuera después de estar siempre en esas reuniones. Entonces, lo que queremos es que hagan una convocatoria en la que estén todas las partes y que todo el mundo garantice el proyecto de futuro que se pone encima de la mesa para la planta. Entonces, nosotros queremos esa convocatoria. Mientras no llegue la convocatoria y podamos hacer las exigencias que consideramos y se nos den las garantías suficientes para el proyecto industrial de la planta, nosotros permaneceremos aquí encerrados. No nos gusta hacer lo que estamos haciendo. No nos gusta hacer lo que estamos haciendo, pero no nos queda más remedio. Nos han mentido, nos sentimos engañados y no se nos puede dejar de lado de esta forma.